Ajá, hola, ¿cómo están? ¿Todos bien? ¡Qué maravilla, pues! Mira, estamos en el Lincoln Memorial, en uno de los monumentos más representativos de los Estados Unidos, de la capital. Vamos a ir al otro lado. Aquí todo el mundo viene a lo mismo, a tomarse fotos. Y mi mamá y yo estábamos analizando una situación. Todo el mundo quiere tomarse fotos y que nadie aparezca detrás. Sí, eso está pero muy es difícil. Eso está no muy... podemos ser egoístas porque todo el mundo está en lo mismo. Claro, vamos a meternos por este lado. Sí. Nosotros estamos tratando de ver y son cosas realmente que cuando tengan el chance tienen que venir. Qué foto tan bonita, mira. Esto es una foto bien bonita. Ya no las vamos a tomar porque nosotros aprovechamos todos esos momentos hermosos porque las fotografías son para la eternidad, jóvenes. Son para la eternidad. Tómense fotos, tómense fotos. Sí, la gente dice, no, que no se disfrutan los viajes, que viven tomándose fotos, que video. No, no mi amor, eso es testimonial, eso es como un documento de tu vida. Sí, señor. Imagínate, mamá, párate ahí y vas a hacer como que estás leyendo. Bárbara, préstame tu celular y tómale la foto a tu abuela. Más cerquita, más cerquita. Haz como que estás leyendo. Espérate que los nenes se bajen. Queremos tomar esa foto y obviamente no le vamos a decir a nadie que se mueva de su lugar para cumplir con nuestra foto. Voy a hacer la misma foto yo. Vente, mamá, ven. Me voy a hacer la misma foto. Ven. Agarra el celular. Agarra el celular y ponte así mientras yo me esté tomando la foto. Ven, esa misma de tu abuela. Apúrate. Gente preciosa. Aquí, bueno, comenzamos ya a celebrar desde ayer en la noche que nos montamos en el avión el cumpleaños de mi hija Carolina Sandoval. Bueno, que yo siempre le llamo María Carolina Sandoval Guzmán. Entonces, la estamos pasando muy bien. Divina. Esta es una ciudad hermosa. Estoy muy feliz de... Ya nos tomamos las fotos, después se las voy a compartir. Mañana es mi cumpleaños, un día como hoy, mi mamá ya tenía dolores de parto. Sí, ya un día como hoy estaba, tú sabes, yo en preparación. Pero bueno, aquí está mi hija bella, preciosa y saludable. Gracias para la gente que me está saludando. No les puedo decir de dónde, porque no cargo los lentes para divisar las personas, pero bueno, yo los quiero a todos y muchas también. Gracias, muchas gracias. Mira, lo más lindo de mi madre es que es una mujer de la tecnología. Y en estos últimos años que ha estado involucrada en toda mi movida digital, tiene su canal de YouTube, que ahorita la vamos a poner a hablar allá abajo cerca del monumento que está allá abajo. El de allá abajo es el obelisco, Barbie. Ese ya. Ok, Bárbara ya ha venido a Washington y ella es nuestra guía turística, bella con su moño hoy, preciosa. Nosotros cuando viajamos tratamos de ser súper didácticas en el tema del arreglo. Por ahí les vamos a compartir un maquillaje que vamos a hacer de esos rapiditos. Mira quién está por aquí. Ajá, nos encontraste. Mira, Nick Santiago se ha tomado unas fotos que vamos a estar compartiendo en su cuenta de Instagram, que es Nick Hernández BE. Él anda con su monita para todos lados. Vamos ahora a tratar de bajar con mucho cuidadito. Aprovechar de bajar poco a poco. No, tranquila, mira. Tenemos que bajar todas las escaleras que subimos, por supuesto. Ay, esta foto está tan mundial. Tan mundial, tómale una foto mundial a tu abuela. En todos los lugares yo pretendo que haya una foto mundial inolvidable. Inolvidable. Miren esto. Amo. ¿Te la tomo a ti? ¡Qué bella! Ve bajando con mucho cuidadito, mamá. Con mucho cuidadito. Ah, it's okay, thank you. Qué amable. Hay gente muy amable. Que obviamente cada quien quiere tener un recuerdo de su foto y que las personas no salgan tan metidas, pero la verdad es que a veces es imposible. Espérate que lo que estoy... Ponte donde está tu abuela para que... Ok. Beautiful. Linda. Cuidado con la señorita. Mira. Llámale a Victoria y a mí, yo creo que llegaron abajo. Mira, ahí están. Ay, Dios. No, Nérida, no tengo a nadie de las que estás preguntando. Si viniste a botar veneno, te vamos a tener que bloquear y remover y reportar. Porque en mi canal de YouTube, por lo menos, vamos a esperar que las personas suban. Tienen que ser bondadosas para esperar que las señoras que necesitan agarrarse la manito
agarren. Hola. Vamos. Perfecto. Siempre que ustedes quieran bajar agarraditos, ustedes se agarran por aquí, pero dejen siquiera bajar y subir a la gente mayor primero. Eso fue lo que yo estaba dejando hacer. Yo tengo zapatos muy altos y siempre me agarro de las barandas porque antes muerta que sencillo. Mira, ¿vieron? Todo el mundo se va a agarrar por ahí. Creo que una señora me estaba viendo que se me nota la peluca. Ay, ella no sabe que yo uso peluca. Mire, lo que les decía, para la gente venenosa, a mí me llaman la venenosa, pero otros son las venenosas. Un día les voy a contar la historia de mi vida y de lo que mi papá, mi mamá y mi hermana Mariela y yo hemos vivido. La vida a veces te da lecciones y te enseña que hay gente que no te corre por las venas y son tus hermanos. Los hermanos de verdad son los hermanos de corazón y que no pretenden hacerte cosas negativas ni malas ni son apegadas al dinero. Me voy a ir porque Bárbara se quiere tomar una foto ahí y las piernas me están temblando. Ay, Bárbara Camila. Ya, pero cuando se vaya. Júrame que vas a caminar derechito porque mi hija es tan arriesgada. ¿A quién saliste? Yo creo que saliste a tu papá. Saliste a tu papá. Saliste a tu papá. Que le encantan los deportes extremos. Esta niña me dice que se va a tirar bungee jumping, que quiere hacer paracaidismo. That picture is gonna be amazing. Qué linda. Espérate que ya se termine su foto. Qué cómico que la gente dice que la gente está haciendo fotobomb. Es horrible, es impresionante que piensen que en su foto no va a haber fotobomb. Cierto, es lo que más va a suceder en lugares tan abiertos y tan públicos. Pero bueno, vamos a esperar que la gente se tome su foto, sean pacientes cada vez que... Cuidado, camina por la parte derechita, que me da como susto. Oh my God, por el medio, Bárbara, que me... Oh my God, you don't know how I feel in my feet. When I saw you, I said, oh my God. She is like a stream person. Oh, Angie. Ay, ay, ay. Miren esto. No te muevas, ya va, perdonen que les estoy tomando foto a Bárbara como... Ay, ay, ay. Ya va. Yo soy la que está más nerviosa con esta foto. No te muevas. Ay, Dios mío. Ok. No te muevas. Ni se te ocurra moverte. Mira, Dominique, te tenía reventado el teléfono. Camina por el, así por aquí. Ni sueñen que yo me voy a hacer esa foto, no me interesa. Ay, Mariela, tú, Bárbara. Yo le digo a mi hija, no, me da nervio. Es fuerte, Bárbara Camila juega con mi corazón. Bárbara Camila juega con mi espíritu, con mi alma. Porque ya sabe que a mí me da susto toda esa vaina. Bárbara Camila, no sea así. Maluca, maluca, maluca. Mira, tienen que venir al Lincoln Memorial cuando visiten Washington. Vamos a bajar. Yo te lo dije. Tómame una foto con tu teléfono aquí. No, mija. Yo ni sueñas que me voy a poner ahí. Ok. Ya va. Espérate. Dale, con mi celular aquí. I know, it's okay. You're gonna be people around in all the pictures. Thank you. Ay, Dios mío. A mí con tal de tomarme la foto, a mí no me importa que se vea todo el universo atrás. Yo no soy tan exigente. A mí me encanta que mis fotos sean reales en las fotos y en las visitas. Perdón que no les vea la cara, pero estoy... Ay, mi amorcita, linda. Que ella es perfecta. La abuela Amalia es una cosa impresionante. Me encanta. Es que de verdad que tenemos que hablar sobre eso en uno de los trasnochos. La gente pretende... que en un lugar como el Lincoln Memorial, nadie salga en sus fotos. Les voy a hacer una recomendación, vénganse a las 5 de la mañana. Dame la mano para abajo. Vénganse a las 5 de la mañana y así nadie aparece en su tiro. ¿Ok? No, que les estoy diciendo a la gente, que las personas que pretendan que no salga nadie en su foto, que es muy chévere, se vienen a las 5 de la mañana y seguro nadie va a ir detrás de esa foto. ¿Yo sabes qué hizo en Filadelfia? Con Nick. Pero por supuesto, mira, encontrándomelos aquí en Washington. Vas a salir en mi canal de YouTube. Oh, o sea, ¿De dónde eres? De Guatemala. ¡Ay, Guatemala! Yo quiero ir a Guatemala. Me dijeron que es demasiado bello. La ciudad que es como antigua. ¿Cómo se llama? Exacto, Antigua Guatemala. Antigua Guatemala. Sí.
Ya tengo casa, mira, ya listo, ven para ponerme más alta, ni sueñas que no me voy a ver, espérate, vamos a grabar la foto. 1, 2, 3. Qué bello, ¿y cuál es tu nombre para Julio. Que te sigan en Instagram? Julio. Julio, ¿y cuál es tu cuenta de Instagram? Julio Vega, sí. Julio Vega en Instagram, para que sepan, me taguean en alguna foto que pongan. Gracias, qué belleza. Adiós. Y de chao, Julio. Gracias. Chao. Feliz día. Arriba Guatemala. Gracias. ¿Vieron? Igualita a mí. Estaban bien igualita a mí. Y yo igualita a mi mamá. Siempre lo digo, que yo la televisión no me favorece. Gracias. Adiós. Chao. Chao, mi amor. Amalia Victoria, ven. ¿Y ni Santiago? Está en el baño. Ah, mira ni Santiago. Mira. Amalia Victoria. Ella quería comer algo y yo como siempre. Ponte aquí. Amalia Victoria, no te puedes ir tan lejos. Ahí hay un café, mira. Ah, sí, si ustedes quieren, yo las llevo al cafecito. Mira, que lo que te quiero decir. Amalia Victoria. Párate tranquilita. En la cartera, desde que me monté en el avión, yo dije, por si esta me pida algo. Amo la gente amable. Amo la gente dadivosa. No, mamá, la foto que me hizo tomarle, Bárbara Camila, de verdad es que es una niña muy extrema. ¿Mira la tuya? Pero bella. Esa me las va a pasar. Ahorita ella me las va a enviar. Ahorita no. Okay. ¿Ella yo? ¿Ah? No hay baño. Ahí dice el baño. Yo estoy bien. Mira, ni. Aunque sabes que cuando eso... yo tenga ganas de hacer cucú, yo me siento ahí, pelo y cago. Mamá, estamos en vivo. ¡Ay, perdón! Amo cuando la sorprendo en vivo. Mira, Nick, hay que pagar para entrar al baño. ¿Están limpios? Normales, bien. ¿Y de ese lado donde tú entraste es el del lado de hombres y mujeres? Y creo donde que... hay el café no hay baño. Yo creo que voy a aprovechar de hacer pipí. Toma. Tienes razón. No, pero si ella no quiere, ya está armada, así es que tranquila. Mira ese perro. Mira qué bello. Oh my God, qué cosa tan bonita. Pero bueno, vamos nosotras tres, las tres Marías, vamos a orinar. Imagínate yo como Legally Blonde. ¿Tú sabes la película Legally Blonde? Ajá. Yo viajando con mi perro para todo el mundo. Ay, Bárbara Camila quisiera tener perro, pero con mis alergias voy a tener que llegar pero a un nivel. Un Frenchie, ella pequeño. Quiere un Frenchie. ¿Sabes que tu papá tenía un perrito de eso? Bueno, creo. Un pepo. Pero discúlpenme, mis bellas gente miércoles. Que me está viendo. Cuando ella tenga perro, entonces yo me compro mi apartamento para vivir sola. Porque mi mamá dice que después ella es la que va a tener que sacar al perro. No, mi amor. Es verdad. Yo no quiero problemas. Bueno, mis amores, los dejamos por ahora. Los quiero mucho. Bye, bye. Chao. I see you later.